Claro que sí, ya regresamos con ganas porque tenemos boda, tenemos una pasarela increíble el día de hoy, no se vayan a mover, vámonos, vamos a conocerla, adelante. Así es, mi queridísimo Rudo, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una pasarela llena de magia, de creatividad y que se va a quedar usted helado, ¿verdad, comadre? Muy lindo, aparte muy apropiado para nuestros chiquitines adorados. Así es, bueno, el día de hoy te quiero hacer la bienvenida. Bienvenido a esta sección de parte moda, en donde en la pasarela vamos a ver unos costumes, unos disfraces, que aparte lo que me encanta es que tú tienes una trayectoria impresionante, que ahorita quiero que me la platiques, porque la gente tiene que saber hasta quién le ha hecho disfraces. Claro. Mira, platícanos de este disfraz primero. Qué bonito. Bueno, ese es un... Qué perfecto disfraz, ¿eh? De Halloween, sí. Procuramos hacer no los tradicionales, Nuestro eslogan es hacerlo inimaginable, entonces cualquier idea loca que se les ocurra, nosotros la podemos realizar. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, me encantó. A ver, pero me gusta porque la verdad es que aparte está moderno, está cómodo, lo más importante, sí. ¿No, David? Porque para andar muchas en una veces... fiesta, ¿no? O para un evento, que a veces está imposible llevar un disfraz que está increíble, pero está, no te puedes ni mover, ni al baño, ni comer. ¡Ay, no! Y aparte este está par y además... Digo que también me gustó, David, porque aparte está como que sexy, ¿no? Estás, pues sí. No te ves ridículo, porque muchas veces oye, una se quiere disfrazar, o uno también, y dices, bueno, quiero causar risas, pero se ve muy, muy ridículo. Pero no ridículo. Y este ya se ve como que muy elaborado, muy nice, muy fashion, y muy a gusto también. Sí, está muy usable, me gustó mucho. Oye, David, aparte... ¿y como cuánto te tardas en hacer cada disfraz? Pues varía, dependiendo de la producción que se le tenga que hacer. No sé, de repente hay cosas, o sea, hay detallitos de que... Ah, es que quiero que le pongas que una cadenita, que un pajarito, que un periquito, sí, que... Entonces ya depende, extra. Ajá. Wow. Y hay unos vestuarios que son muy sencillos, pero a la vez muy... muy... ¡Ay, mira Ay, nada no, más! Por favor, ¿qué cosa? A Mini Maléfica, que se llama sí. Moni. Tiene cuatro años. Uno de mis favoritos de las... Por ejemplo, este es más elaborado, o sea, no es el tradicional... Hasta vestuario el de Maléfica, o sea, este ya trae su batita, esponjada, sus plumitas, muy fashion. Mira nada más el porte de Mini Maléfica. Unos super cuernos, oye, el ¿cómo se llama? El bastón. Vestido con las capas aquí que tiene como de... Son las mechas, sí, las tiritas de... Tul, perdón. Sí. ¡Qué divina! ¡Wow! Esa. Está lo máximo. Me encantó Mini Maléfica. Sí, y aquí la pirata, pues también se ve sexy. Ajá, exacto. Mira, le digo, procuramos hacer cosas no convencionales, salirnos de lo tradicional. Uh-huh. Oye, el sombrero está precioso, porque a veces cuando tenemos disfraces o rentamos disfraces, es bien difícil encontrar de buena calidad, ¿no? Y sobre todo que se vean que están bien hechos y que sean bonitos. Sí, y que también representen lo que queremos decir con nuestro disfraz. Y esto creo que cumple con todas esas cosas. Claro, y además a mí también me gusta mucho porque está diferente, como tú lo dices. Muchas veces dices, ay, bueno, el de pirata, el de la mujer pirata, ya está muy bien visto. Qué hermosa, Moni, felicidades. Sí. Y está muy, muy, muy visto, ya no le cambias. Este se ve completamente diferente. Así y con es. Un porte. ¡Wow! ¡No, por favor! ¡Wow! ¡Ahí viene el lobo! Este ya es un vestuario ya más sexy, Oye, para hombre pensarlo. Y para mujer. Para mujer, está exacto. Está sexy, claro. A ver, platícanos de este disfraz, por favor. Híjoles, ¿qué les puedo platicar? Fue un disfraz que le hizo una persona muy importante del medio. ¿Para un videoclip? Para un videoclip, ¿para un video? Me lo pidieron, wow. Sí, para un videoclip. Y ya después vinieron y me pidieron de que, ay, es que me gustó el de manganita de tal. Y ya pues se lo hice, pero no lo quería igual, porque el otro ya llevaba su joroba, llevaba unas sombreras. Y a este ya le cambiamos un poquito, ya le pusimos el chaleco, la tradicional colita de lobo. Oye, sí, mira, voltea para que vean la colita de lobo. Impresionante, mira, mueve la colita. Oye, aparte me encanta que lo hicieron un poquito más actual y como más rudo, como para un disfraz está bruto, porque te traes hasta la cadenita que te ves como más edgy. Eso me parece que es el toque diferente a cualquier disfraz que vemos en cualquier parte. Oye, está padrísimo, David. Más felicidades. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no! Para todos los amantes de Monsters Inc., ¿verdad? Exacto. Digo, aquí como les digo, procuramos hacer cosas diferentes. Por ejemplo, Williams, que es un amigo, me dijo, ¿sabes qué? Quiero de Zully, pero no quiero el tradicional con la botargota. Incómodo, sudando. Entonces, pues ya ahí ya, como quien dice, se le puede orear todo.
como en el tema de oye, ya, no, y puedes ir al baño tranquilamente sin tener que quitar todo un mega disfraz que no puedes ni respirar, que estás cosiendo en el, está padrísimo. Nada más que por favor póngase mucho desodorante, porque normalmente los días de que usamos muchos disfraces hay mucha gente y luego puede oler un poco mal, pero está padrísimo. Y ropa interior también necesita esto, ¿verdad? No se vayan a venir verles, por favor. Sí, de preferencia llevar ropa interior. Un shortcito de perdido, ¿no? Y además, este disfraz también puede ser como para hombre o para mujer, ¿verdad, David? Sí, exacto. Digo, nosotros nos acoplamos y les realizamos sus ideas, sus sueños, lo que tengan. Se los hacemos realidad. ¡Qué hot! ¡Qué hot! Él, por ejemplo, también fue superhéroe. Un amigo Rubén, que nos dijo, quiero al capitán del espacio, pero lo quiero acá más sexy. Entonces, pues ya se le quitó la playera. Rubén con el disfraz. ¿Cómo está Rubén? Estaba trabajando. Está igual de guapo, muy bien el disfraz. Un poquito más marcado. Pero sí, no, igual también, digo, está... Son ideas locas que de repente dices, ay, no creo que salga. Me gusta. Claro, que nosotros... Salir de lo convencional. Exacto. Dentro de la línea, salir de lo convencional. Está perfecto. Aparte, me gustó porque ya sé, como tú lo dices, como tu amigo Raúl, ¿no? O Rubén, ¿cómo se llama? Rubén. Yo creo que también ha de tener como aquí mi compañero un cuerpazo que quieren andar no mostrando el cuerpazo la gente que tiene en todos lados, ¿verdad? Exacto. Y este disfraz está muy padre, muy ad hoc, que tampoco está todo encuerado, ¿verdad? Porque de repente hay unos que... Oye, casi creo que se van en calzones. Sí, digo, hay unos... Casi sin calzones. Hay unos que tienen el cuerpo y le dedican. Me ha tocado gente que se prepara para Halloween. Entonces, se preparan. Por ejemplo, Rubén era de que se preparó, que ya quiero marcado y todo eso. Entonces, hay otros que están más chonchitos y, bueno, quiero más tapado. Entonces, claro. Se puede hacer para ese mismo disfraz. Para todos los cuerpos, ocasiones, personalidades. Exacto. Tienen ahí para tallas ti. Y tamaños. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sandra Pliego, por estar aquí con nosotros. Gracias y también agradecer a David Flores con DuFlow, que así te pueden encontrar también en Facebook. La página es DuFlow. Ahí pueden ver ya todos los trabajos que hemos realizado durante... Y todo el contacto, durante ¿verdad? Ya casi 20 años. Para todo wow, el año. ¡Wow! Perfecto. David Flores con DuFlow Costumes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra Pliego, por gracias estar con nosotros. Y no le cambien, porque nosotros seguimos a esto que se llama... ¡Con ganas! She gives me love.